Vamos a dar inicio con Nicolás Núñez. ¿Cómo te permito el micrófono? Gastón, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo se preparan para este trajín de partidos? Se vienen tres en una semana, los tres en el Kempes, y los tres con una importancia muy grande en cada torneo. Bueno, buen día, todo bien. La verdad que se viene a seguir el partido muy importante, como lo decís vos. Nos preparamos de la mejor manera. Ahora tenemos un partido clave que es contra Vélez, con llegar directo a la parte de arriba, así que haremos lo mejor para sacar el partido adelante y, bueno, y después afrontar la Copa Libertadores que es la semana que viene. ¿Y cómo se hace para separar, poner la cabeza en Copa de la Liga, que están compitiendo muy arriba, y no sacarle la cabeza a la Libertadores, por ahí conseguir un triunfo en Libertadores y que no se te desconecte la Copa de la Liga? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, en lo personal, primero está el partido del sábado con Vélez, que es lo más importante que tenemos ahora. Después, la semana que viene, prepararemos el partido de San Pablo, pero principalmente está el partido de Vélez, que es muy clave, no ganar. Gracias. Para Chico Boleta. Gastón, ¿cómo estás? Micrófono raro. Te pregunto, Gastón, porque, bueno, ha habido un parate, ahora se vienen partidos muy difíciles, como recién decías. Es cierto que primero está Vélez, pero se viene Vélez, después San Pablo, después una seguidilla larguísima. ¿Le sirvió el parate en estos días como para frenarse, como para mentalizarse y además desde lo físico también para todo lo que se viene? Que no es solamente, entiendo que Vélez es lo más importante y es el primer objetivo, pero para todo lo que se viene de acá en adelante. Sí, obviamente que nos vino bien el parate para tomar un poco de descanso porque veníamos partido tras partido, pero bueno. Ahora ya está, ya pasó, nos tenemos que preparar para lo que viene, que son partidos también que tenemos cada 4 días, 3 días, 2 días. Y bueno, prepararnos de la mejor manera para que toque jugar, hacerlo al 100 y torneo que toque jugar, hacerlo de la mejor manera. En lo personal, físicamente, ¿cómo estás si te toca jugar esa seguidilla cada 2 o 3 días? Porque sos uno de los jugadores que más minutos tienes en el plantel. Estoy bien físicamente, así que si el técnico me necesita, estaré para cualquier partido. Gracias. Hugo García, La Voz del Interior. Hola, Chaco, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, quería consultarte si han podido ver algo de los rivales, si ya les han pasado algunos videos de San Pablo, de uno de Barcelona, también de Cobresal, y bueno, si es realmente este partido con Vélez una final. Bueno, todavía no hemos visto nada de los rivales de Copa Libertadores, sabemos con quién nos enfrentamos, ¿no? Pero, como lo decía antes, primero está Vélez, estamos preparando para el partido de Vélez, que es el más importante. Así que bueno, ya tocará la semana que viene para preparar los partidos que tenemos de Copa Libertadores. Inés Cortés. Gastón, por acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, mediodía. ¿En qué momento los agarra el comienzo de la Copa Libertadores? Porque analizándolo por resultados, es cierto que los últimos partidos los encontraron. Pero es también en el medio de una etapa de definición de la Copa de la Liga. ¿Esto los beneficia, los perjudica? ¿Cómo lo ves? Yo creo que nos agarra en un buen momento porque estamos entre los 4 primeros de la Copa de la Liga. Después hemos pasado de fase en Copa Argentina, que es un torneo difícil. Y bueno, se viene lo más lindo, que es la Copa Libertadores. Así que yo creo que nos agarra en un buen momento. Hay que saber aprovechar y, bueno, afrontar lo que viene, ¿no? Que sea en medio de la etapa de definición de la Copa de la Liga, ¿eso cómo lo ves? No, bueno, llegó el momento que llegó, tenemos que afrontarlo de la mejor manera y bueno, pues ojalá que tengamos la oportunidad de sacar un partido adelante y meternos entre los 4, que es el objetivo que tenemos, y bueno, después vendrá lo que vendrá, ¿no? Gracias. Azul Llevas. Gastón, ¿cómo estás acá? ¿Qué significa y qué sienten ustedes como jugadores de poder jugar una Copa Libertadores con Talleres y qué le podrían decir al hincha que pueden esperar? Bueno, me ha tocado hace años atrás jugar con Talleres en la Copa Libertadores. La verdad es que es un torneo extraordinario, hermoso para jugar, para competir. Así que me toca nuevamente con Talleres. Así que lo trataremos de disfrutar, de afrontar de la mejor manera como corresponde. Y bueno, ojalá quedemos lo mejor y lleguemos a instancias finales, ¿no? Ayer tuvimos una charla con Quino Riboneto, que pudimos hablar, y dijo que fuiste uno de los jugadores que más le sorprendiste. ¿Qué se siente saber todo esto? Bueno, es un orgullo para mí que lo diga el técnico, así que seguiré trabajando como lo vengo haciendo y seguir mejorando, que uno trata de hacerlo mejor y bueno, si es el técnico, por un lado está bien. Para Nico Boleta.
Gracias. Gastón, un gusto. Obviamente que hay preferencias en cuanto a rivales a veces, ¿no? Pero en este, en esta Copa de la Liga, clasificando cuartos, ¿han analizado el resto de los equipos de la otra zona? ¿Lo ves a eso, la competencia? Bueno, yo soy de mirar mucho fútbol, me gusta. La verdad que me miro todos los partidos, sí. Me gusta mirarlo todo, así que ya un poco de lo que voy viendo de todos los partidos, se va estudiando los rivales, sabes lo que te puede tocar, así que miro un poco todo. Uh-huh. Y lo último, desde lo personal, en tu caso, te pregunto, desde aquel año 2013, el tiro federal de morteros, a este taller, a este presente tuyo, futbolísticamente, técnicamente, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo te podrías describir en este 2024? Bueno, la verdad que han pasado muchos años, a medida que van pasando los años uno va creciendo en lo futbolístico, en lo personal, así que soy otro jugador, he crecido mentalmente, muchas cosas, ¿no? Así que la verdad que me encuentro otro jugador. Gracias. Jessica Delicia de Radio Play y Hugo García de La Voz del Interior, hacemos las últimas dos preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá. ¿Qué significa enfrentar a San Pablo sabiendo que el historial lo favorece y cómo se encuentra en este momento Taller, que es un momento especial, ¿no? Que tienen partido seguido, ¿cómo está el plantel? Bueno, sabemos que no vamos a enfrentar a un gran rival, un poderoso de Brasil, así que ojalá sea un partido lindo para jugarlo, disfrutarlo, así que vamos a hacer de la mejor manera con nuestra gente. Esperemos que el partido nos favorezca a nosotros. Chaco, la última consulta tiene que ver con, bueno, tu análisis futbolístico del equipo, ¿no? Han jugado con distintos sistemas, distintas estrategias. Entiendo que nunca perdieron el perfil de ataque, salvo en un partido que fue aquel con Riestra, que bueno, el propio entrenador dijo que había que jugarlo de esa manera. ¿Crees que futbolísticamente está para pelear bien arriba, para ser protagonista en ambos frentes que se abren a partir de este sábado? Bueno, nos adaptamos a las tácticas del entrenador, así que hacemos de la mejor manera. Yo creo que tenemos un plantel amplio y superior, con jugadores de jerarquía, que estamos para cosas importantes. Esperemos que ahora en la parte final hagamos las cosas bien y lleguemos a la final, que es lo que más queremos, ¿no? Y ganar algo. Muchas gracias, Gastón, y muchas gracias a todos.